Hola amigos, ¿cómo están? Estamos acá con mi amigo Pancho, con Alexín acá, adelante. Ya yendo al estadio Rodrigo Paz Delgado, hemos vuelto a las canchas. Bueno, yo he podido estar asistiendo gracias a que he estado haciendo esta labor periodística, pero la gente siempre hizo falta. Y estar del lado de la gente, grabar con la gente, es la esencia de este canal. Así que vamos a seguir grabando con ustedes y qué bueno que hayan podido regresar al estadio, porque la verdad es que hicieron muchísima falta. Es una noche bastante fría en Quito, llueve un montón y hay un montón de tráfico. Y si ustedes pueden ver al fondo, en esas vallas amarillas, ahí está el estadio Rodrigo Paz Delgado de Liga. Y bueno, acá ya nos bajamos, ya estamos acá, sí, casi 600 días sin ir. Y la verdad es que es increíble. Acá está la gente de la seguridad. Hay que seguir bastantes filtros para entrar. Hasta las exquisitas papas de la Mari ha regresado. Entonces, esto es increíble. Es increíble lo que estamos por vivir. Y bueno, la verdad es que hay que reflexionar, porque mucha gente no pudo regresar. Mucha gente falleció, mucho hincha de Liga falleció. Y no solo de Liga, sino que de todos los equipos del mundo, porque esto fue un problema mundial. Y es una bendición poder estar aquí otra vez. Acá ya estamos en la fila para entrar al estadio de Liga. Como ustedes pueden ver, hay un montón de paraguas. Alzamos más para que ustedes puedan ver toda la fila. Y acá estamos nosotros. Hay más gente atrás nuestro, claro que sí. Pero todo está bien. Y esto está ágil. ¿Qué hora es, ñaño, sabes? 7:15. Y la gente ya ingresa al estadio. Ya pasamos todos los filtros y acá estamos en la General Norte Baja de Liga. Increíble, la gente ha vuelto. Y bueno, acá les traemos la mejor crónica. Y es una emoción increíble que la gente haya podido regresar. ¡Wow! En la zona baja de la General de Liga, allá está la sur, la popular sur de Liga. Increíble este momento, es increíble. Acá arriba está el marcador, no se le puede ver porque no está bien enfocado, pero cae una leve lluvia, si usted puede observar acá en la grabación. Y saltan los arqueros del Independiente del Valle acá a mis espaldas. Y la gente lo silba, no hay público visitante, no hay un solo hincha de Independiente. Bueno, mi amigo Huevo, gran amigo mío, vino de infiltrado el día de hoy y estará conmigo acá. Miren, ahí va la gente a un poco a ponerle folclore al fútbol y a insultar a los... ¿Cómo te vas a comer eso? Los jugadores de Independiente. Bueno, acá estamos con mi amigo Yu, muestra la camiseta. No, nadie está viendo, muestra la camiseta. Muestra el pecho. Ya ven, fútbol en paz. Acá estamos con Davicho. Vamos, Independiente. ¿Hoy ganan? Sí, hoy ganamos. Vamos. Bueno, el único hincha Independiente en el estadio, presumiblemente, porque puede ser que no hayan hinchas. Porque miren, la zona visitante se supone que es esa, pero no vendieron entradas para la gente de Independiente José Terán. Pero sí es el único hincha Independiente acá, por eso vino así. Hay muchos camuflados. Andy sí es de Liga, Pacho sí, también de Liga, pero bueno, no entiendo el por qué no venderle entradas al visitante si aquí hay un montón de espacio. Y bueno, este es el aforo que podemos manejar hoy por hoy en el estadio de Liga, 50%, 20 mil personas casi, y por ahora sí hay un buen aforo. El problema es que, como ustedes pueden observar, miren esta lluvia increíble que cae sobre el cielo de Quito. Hace que la gente literalmente se haya alejado a pesar de haber tenido ya su entrada. Acá podemos observar a mucha gente que ya extrañó venir al estadio mucho tiempo. Acá vemos a Yu con su ponchito. Acá tenemos a Davicho que está con su paraguas. Y bueno, los árbitros también les hablan. Y está bonito el ambiente. La verdad es que es una ilusión volver con gente otra vez y da mucha felicidad. Esta es la tribuna occidental. Miren, ahí está el palco de prensa donde solíamos estar.
allá está General Sur, la Sur Alta, que se supone que era para el visitante que no se le vendió, la Tribuna Oriental y todas las suites de este magnífico estadio de Liga. Estamos como perro mojado detrás. ¡Vamos, Liga! ¡Vamos, Independiente! ¡Vamos, Chucha! Ya estamos como perro mojado, literalmente. Los amigos en cancha y se viene un gran partido. La verdad, la lluvia no ha parado, pero eso no quita la emoción de volver a estar acá. La verdad es que si me preguntas cómo veo el partido, Independiente bastante desordenado atrás y Liga intentando perpetrar el arco de Ramírez con trazos largos, pero tampoco están claros los ataques de Liga. Se tuvo una en Liga Deportiva Universitaria con la que Adolfito Muñoz desbordó, pero con dos pasos. La gente se enoja con el arbitraje acá en Casablanca. Pero esto del arbitraje funciona así. Para los hinchas de Liga piensan que están pitando mal. Y los hinchas de Independiente piensan que están pitando mal, ¿o no? Están pitando bien. Ya ven, entonces todo depende a lo que uno quiere. La verdad, yo viéndolo de una manera bastante objetiva, el arbitraje normal, bien para un lado, bien para otro, se equivoca para ambos lados. Yo no veo que esté favoreciendo a nadie, pero la gente ya se ensayó con el arbitraje. Falso grito de gol en Casablanca. Offside. Falso grito de gol en Casablanca. Toda la gente saltó, excepto David, que se fue para atrás. Pero cero Liga, cero Independiente del Valle. Offside. Y que se paren los de Liga, grita la hinchada de Liga Deportiva Universitaria. A ver qué dicen. Ah, va a cantar el Yo Te Daré. A ver. El único que no canta es David, que está pendiente porque Independiente ataca. Hijo de madre, la tiene Independiente y Gavarini atajó. Salvo a Gavarini. El fuerte aplauso a las mujeres que luchan contra el cáncer. Y que buscamos soluciones para que las medicinas y tratamientos que necesitamos lleguen oportunamente y no apaguen nuestra vida. Bueno, no fue el mejor primer tiempo en lo colectivo para ambos equipos, pero sí hay que decir que Independiente del Valle está mejor que Liga. Sí, se está jugando mejor que Liga. Liga se apagó al minuto 15, Independiente despertó y sigue muy adelante. Ahora estamos aquí cerquita de la cancha, miren acá, cerquita de la cancha en la General Norte. Nos hemos dado una vueltita acá y miren, vamos a mostrarles toda la gente que hay acá. Empezó con todo este segundo tiempo Independiente, ¿sí o qué, Davicho? Sí, Independiente está muy bien. Y Liga se ha salvado Liga. Igual Liga tuvo una parecida al primer momento del primer tiempo. La verdad es que el que se anima lo gana. Y a mi gusto, el que gana este partido será el finalista contra el Club Sport de Melec en las finales de diciembre. ¡Vamos! ¡Gol de Independiente! Gol de Independiente, 1-0 lo gana el equipo de Sangolquí. Se le quedó a Liga. Liga salió a jugar a nada en este segundo tiempo y lo festeja David. Vamos, loco, vamos, gol. Lógico, Independiente estaba haciendo mejor las cosas. Independiente 1, Liga 0 en Casablanca. Vamos, chucha, gol, 2-0, vamos. Gol de Independiente, sí, 2-0. Increíble. 2-0 pierde Liga en casa. Justo se acabó el año para Liga. A menos de un milagro, Liga está fuera de todo. Muy complicado esto, ya semana seguida que perdería el equipo universitario. Cuando faltan 10 minutos y Liga no tiene ideas claras. Independiente del Valle es el equipo que suena para ser campeón de la etapa. Veamos. Oh, la Católica sigue en pelea. Sí, sigue en pelea, pero se quedó atrás después de perder con Muchigruna. Me parece que Independiente del Valle, a menos de una desgracia. A menos de una desgracia, porque juega contra Olmedo, contra el descendido Olmedo en la siguiente fecha, perdón.
Independiente será el finalista. Independiente será el finalista. ¡Vamos! Y van a qué hacer, porque es el equipo que, a pesar de sus descalabros, tiene más puntos. Y da pena porque Marini armó un gran equipo en poquitas fechas y que puso al equipo en pelea. Qué pena, y la verdad es que en otros momentos pensaría, bueno, Independiente pelea por el campeonato, pero en serio, esta vez me deja un sabor agridulce. Y bueno, se le acabó el año a Liga. Independiente ahora sí parece que va con todo para su primera final nacional. Y veamos si es que esta vez puede seguir, porque contra los equipos de mínima dificultad se cae, y contra un equipo de Liga que venía en alza, viene, le pinta la cara y le gana en Casablanca. Y eso demuestra que Independiente está para cosas grandes. Veamos si Liga la mete en esto, si no, este partido está totalmente terminado. Terminado el partido. La verdad, es así. Al hincha de Liga le debe doler las cosas que se dicen, pero es así. Liga ya no tiene casi chances, a menos de un descalabro en dos fechas de Independiente, y que Liga gane las dos siguientes fechas que tiene. Primero contra el Aucas el siguiente fin de semana en el Gonzalo Pozo, a las 7 de la noche, partido en el que estaremos seguramente, y la siguiente semana eso, frente a Delfín aquí en Casablanca. Habrá que esperar que Independiente se caiga dos veces, no, y bebé, viene el tercero, no. Independiente, parece. Salvo el cuti. Y bueno, lo positivo del día de hoy es que volvió esta gente linda, que pudieron acompañar a su equipo y que se cumplieron los protocolos. Toda la gente ha estado con mascarilla en todo el partido, y eso es lo más positivo que se puede sacar. Muchísimas gracias por verme. Quiero mandarle un abrazo a todos ustedes. Y bueno, David, ¿qué tienes que decir? Y yo les dije que Independiente iba a ganar y ganó, y Independiente va a ser campeón para mí. Bueno, veamos. ¡Chao! Bueno, se le acabó el año a Liga. Independiente ahora sí parece que va con todo para su primera final nacional. Y veamos si es que esta vez puede seguir, porque contra los equipos de mínima dificultad se cae, y contra un equipo de Liga que venía en alza, viene, le pinta la cara y le gana en Casablanca. Y eso demuestra que Independiente está para cosas grandes. Veamos si Liga la mete en esto, si no, este partido está totalmente terminado. Terminado el partido. La verdad, es así. Al hincha de Liga le debe doler las cosas que se dicen, pero es así. Liga ya no tiene casi chances, a menos de un descalabro en dos fechas de Independiente, y que Liga gane las dos siguientes fechas que tiene. Primero contra el Aucas el siguiente fin de semana en el Gonzalo Pozo, a las 7 de la noche, partido en el que estaremos seguramente, y la siguiente semana eso, frente a Delfín aquí en Casablanca. Habrá que esperar que Independiente se caiga dos veces, no, y viene el tercero, no. Independiente, parece. No, salvo el cuti. Y bueno, lo positivo del día de hoy es que volvió esta gente linda, que pudieron acompañar a su equipo y que se cumplieron los protocolos. Toda la gente ha estado con mascarilla en todo el partido, y eso es lo más positivo que se puede sacar. Muchísimas gracias por verme. Quiero mandarle un abrazo a todos ustedes. Y bueno, David, ¿qué tienes que decir? Y yo les dije que Independiente iba a ganar y ganó, y Independiente va a ser campeón para mí. Bueno, veamos. ¡Chao!